Buenas tardes. Pues bueno, aquí nos encontramos en la Playa Canina. Aquí sí ahora podemos decir oficialmente que la Playa Canina está abierta, que tenemos Playa Canina en la playa de Matalascaña. Un sitio que ha sido muy demandado, como anteriormente había dicho en muchas de las declaraciones que había hecho, que estábamos de enhorabuena este año porque en el plan de playa se había incluido esta novedad, ¿no? Tener Playa Canina en Matalascaña para el disfrute de todos. Simplemente tengo que decir que me alegra muchísimo la aceptación. Podemos ver las imágenes. Yo miro a mi alrededor y veo cómo la gente está disfrutando con sus mascotas de un día con tranquilidad en la playa, tanto para esas mascotas como para sus dueños. Me alegra enormemente poder anunciarlo y hacerlo ya oficial. Aquí a mis espaldas nos encontramos pues con la cartelería informativa donde se delimita esa zona que tenemos, ese kilómetro de extensión de playa para poder estar con nuestras mascotas disfrutando de un día de playa agradable y con total tranquilidad. Simplemente decir eso, invitaros a que vengáis, a que Matalascaña nuevamente da ese paso a adoptar ese tipo de servicios que estaba pues esperado por parte de muchos de los usuarios de nuestra playa y de nuestros visitantes. Y solo puedo decir que me alegra, que me inunda la alegría de poder decir que aquí la tenemos oficialmente con todos los servicios, con recogida de basura y también llamar un poco a la concienciación por parte de los dueños de las mascotas, nosotros, conservar nuestra playa, aportar ese granito de arena. Como bien dice la normativa, no solo es disfrutar de la playa, sino conservarla para que ese espacio esté siempre en las mejores condiciones. Nosotros, por nuestra parte, nuestros servicios se van a encargar de recoger lo que son los residuos en los bidones, los contenedores, diariamente, y que bueno, y que todo el mundo somos conscientes de que tenemos que estar pendientes de nuestras mascotas con una serie de normativas que son muy explícitas en el panel informativo que tengo a mi espalda, y entre ellos eso, pues sobre todo el tema de los excrementos de ellos, y bueno, y imperar en que la convivencia sea agradable y que todos seamos capaces de poder disfrutar de este maravilloso espacio que, como puedo decir, ilusión ha conseguido este año que se implante la zona de mascota en nuestra querida playa de Matalascaña. Muchísimas gracias.